El auténtico Pater Zorro entrando en escena. Venga, Zorrete, pasa que comienza la película. Este vídeo, señores, es un vídeo muy importante porque es un punto de inflexión. El ser humano necesita cambios. El cambio simplemente es traer más contenido centrado en mí, en mi desarrollo y en mi vida personal. Comentar vídeos sobre otros está bien, sí, pero siempre tienes la presión de traer algo para comentar, de tener que buscar algo para comentar. Entonces, pues eso. Así que prepárense, si creíais ya que me conocíais bastante, ahora vais a saber lo que es Papá Zorro al límite. A continuación, en este capítulo... Vamos por una carretera más solos que la una. Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Activos! Por lo cual, damas y caballeros, se vienen los vídeos semanales de Padre Zorro, donde vais a ver la mutación de este torso de prepúber en un torso, como mínimo, de adulto. Vais a ver también mis aventuras, mis proyectos, mis inversiones, mis inquietudes o incluso mis pesadillas, si las llego a tener. Por lo cual, comenzamos. Vosotros sabéis que llevo apenas unos meses donde soy mi propio jefe porque yo antes era militar, ejercí como militar durante 15 años y hace apenas unos 2 meses y algo cogí una excedencia. Que básicamente una excedencia es que tú sigues siendo militar pero estás congelado, digamos que no cobras, no trabajas y no generas antigüedad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Que el ser humano está diseñado para tener horarios, porque yo no tenía horarios y mi vida ha sido un poco caos. Está a punto de morir. Estas últimas semanas me he dado cuenta que trabajar en casa, sin horarios, teniendo que ser tu propio jefe, como no te organices, es un auténtico caos y puedes estar anímicamente muy jodido. Sí, está un poco ahí en un bache metido. Porque vas cumpliendo tareas, pero vas como a contracorriente, sin organización, te metes a una hora, te despiertas a otra y te da la sensación de que estás todo el día trabajando, pero en realidad tampoco haces demasiado. Y es como, vaya puta mierda de vida. Entonces, hace apenas unos días me puse un horario que lo estoy cumpliendo. Y estos vídeos semanales me van a obligar un poco a estructurar más mi vida y tener una pequeña rutina. Y vosotros vais a disfrutar mucho de estos vídeos porque con Papá Zorro echas el rato tranquilamente y vais a aprender alguna cosa interesante. Este lunes me levanté como a las 7 de la mañana, no porque quisiera, sino porque tenía el cuerpo roto. Yo te explico. El hecho de no tener horarios para nada ni para dormir provoca estas cosas, que a veces te levantas como a las 12 o a la 1 del mediodía y otros días estás como roto y te levantas a las 7 y te quedas en la cama así en plan, ¿y qué hago yo ahora? Claro, porque yo trabajo en casa. ¿Qué haces tú a las 7 en casa? Si ni siquiera es de día. Y tampoco vas a grabar porque están los vecinos. Entonces en la cama, sí. Obviamente me desperté y me preparé una tortilla bien calentita. Preparo una tortilla de 3 huevos con queso Jabarti de lonchas, mítico del Mercadona. Yo hago la compra en el Mercadona, todo te va a sonar seguramente porque el Mercadona es como un supermercado fitness por excelencia. Entonces, queso Jabarti lonchas, ¡pum! Metido ahí lo que viene a ser en la tortilla cuando le das la vuelta. Y yo soy de hacer las tortillas como jugosonas. A mí no me gusta que quede como muy apelmazada, ¿no? A mí me gusta que esté ahí como jugosa. Suelo desayunar de pie con unas pintas que no me quieras ni ver. La bella dama que duerma conmigo y se levante con ese tiparraco va a decir, ¿qué he hecho yo esta noche? Sí, voy por casa con esas pintas. Voy incluso con el polar del ejército. ¿Por qué? Porque es una prenda maravillosa y abriga mucho.
¿sabes? Entonces, pues bueno, voy con esas pintas. No me juzguen. Desayuno de pie porque estar sentado no es muy bueno para la salud de los seres humanos. Por lo cual, como tengo que estar sentado para editar o tengo que estar sentado para los directos, pues intento evitar la silla. O sea, sí, la utilizo lo imprescindible. Mis desayunos son muy grasos y proteicos. ¿Por qué? Porque los hidratos por la mañana no me sientan del todo bien. Voy metiendo hidratos a medida que va pasando el día, sobre todo después de los entrenamientos. Entonces, después de la tortilla cae un poco de crema de cacahuete con esa textura que te está creando un antojo bastante interesante, con queso fresco también del Mercadona. El mítico queso fresco este. Dentro de mi nuevo horario tengo de 10 a 11 desayunar y estiramientos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar mucho este body, que uno ya se hace mayor y ya, pues lo que te he dicho, de estar sentado a uno ya le duele hasta el alma. Entonces comienzo el día con unos estiramientos. Normalmente tengo un poco de tensión en el pecho, pues hago cositas para quitarle tensión al pecho, estiramientos y demás. ¿Tengo una esterilla? Sí. ¿Tengo mucha equipación para ello? Sí. ¿Lo utilizo? A veces, pero muchas veces me tiro en mitad del salón. Después de desayunar y de estirar un poco este tremendo body de prepuber, me meto en el ordenador para subir los vídeos al canal secundario y ponerle pues, la portada, los títulos, las etiquetas y todas estas cosas para el posicionamiento de los vídeos. He contratado un editor para el canal secundario, entonces yo por las noches hago directo, cuando termino directo le digo, mañana toca este. Yo me voy a la cama y como él es de México y tiene distinto horario, él se pone a hacer el vídeo y yo cuando me levanto el vídeo ya está preparado, entonces es como eficiencia. El Dinamita estaría orgulloso, es lo mejor, ¿eh? Te la estás jugando. O sea, se vamos con un ritmo de producción de la hostia, directo, al día siguiente, el vídeo hecho, pum, se sube, y así todos los días. Señores, pero qué. Después, en torno a la una, me voy al gimnasio, es una buena hora porque hay poca gente, y así puedo grabar sin molestar mucho a mis conciudadanos. Si no hay 27.000 personas en el gimnasio, ¿vale? Intentaré grabar. Pero voy a un gimnasio comercial, Ziner Gym, bastante bien, la verdad, no me quejo. Pero hay un poco como masificación de seres humanos, ¿no? De estos de nuestra especie que a veces los queremos matar, a veces les queremos, ¿no? Yo un rato bien, ¿eh? Pero un rato. Luego cada uno a su casa, ¿sabes? Bueno, chicos, yo y estos pedazo de brazos nos callamos y vamos a buscar aquí un buen sitio para aparcar. ¡Venga! ¡Y pavidorro! ¡Que no haces al stop, hijo puta! ¡Venga, vamos! Funado. Chao, chicos. Siempre seguridad vial, ¿eh? Nunca invial. Los lunes hago pectoral para evitar el pecho lápida, hago pierna con énfasis en el cuádriceps y un poco de gemelo. ¿Por qué? Porque es importante. Después los lunes hago una compra en el supermercado bastante generosa porque yo soy una persona que va un montón de veces al supermercado, pero siempre le falta algo. Yo no sé si os pasará, pero yo fácilmente voy al supermercado 3 o 4 veces a la semana
Y siempre me falta algo. Tú estarás pensando, ¿será porque no te haces lista? Correcto, no me hago lista, tampoco me la voy a hacer. Bastante ya que empieza con los nuevos horarios, ¿eh? No me hago bien. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Creo que he cogido un plano que justo me corta lo que viene a ser la merienda, ¿eh? Lo que pasa es que se ve empañado como si tuviéramos aquí una sauna turca. Después duchita y ese lunes tengo que reconocer que me eché una pequeña siesta porque claro, como me desperté a las 7 y estaba medio roto, pues estaba un poco cansado, con sueño y esas cosas. Pero en mi nuevo horario tengo pautado trabajar un poco por la mañana y otro poco por la tarde. Y luego los directos a la noche. Ya os contaré bien. En torno a las 9 de la noche publico el vídeo en el canal secundario y a los 15-20 minutos de publicar ese vídeo arranco en el directo. Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Habéis tardado mucho, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Si arranco a las 9 y cuarto, termino a las 11 y cuarto. ¿Por qué? Muy fácil, porque hago 2 horas de directo. Ahora señores, estamos a martes y os voy a enseñar la suplementación que tomo para combatir contra este torso de prepubes. Vale chicos, si grito un poco es porque el micrófono está lejos y quiero que escuchéis bien esta melodiosa voz. Esto es formulación, esta es la tabla aquí de mezclas. Os voy a enseñar el super batido que hago y tengo que hacer un inciso. Entreno al mediodía, digamos que yo mi comida es la merienda, entonces me preparo un super batido para entrenar al mediodía y que no apriete el hambre, ¿vale? Entonces, os vais a asustar un poco aquí con la mezcla, ¿eh? Proteína, estoy metiendo sabor café, porque me gusta cambiar, pues, de sabor, porque me acabo cansando, ¿vale? Tenemos aquí glutamina, fiscalía de la glutamina. Hay mucha gente que dice que la glutamina no sirve para nada. Yo voy a ser sincero, a mí me sale gratis, por lo cual, no me cuesta nada meterle un café. Más sincero no puedo ser. ¿Que no creéis en la glutamina? No compréis glutamina, yo la utilizo, porque me sale gratis. Que si la tuviese que pagar, no la utilizaría. Más sincero no puedo ser, aún así habrá gente que se enfade conmigo. Creatina, mejor suplemento del mundo. Esto sí que lo pagaría encantado. Es que luego la gente todavía me mete caña. BCAAs. Lo meto también porque me sale gratis, pero creo que tampoco pagaría por ello. Pagaría proteína y creatina. Me van a despedir de la marca por ser sincero. Aún así hay gente que me da caña, yo es que flipo, macho. Y un hielo. Este sabor también me gusta mucho, pero he abusado bastante de él. Así que estemos con el café a tope. Un hielo porque las cosas frescas, como ella, una fresca ella, pues entran mejor. Entonces, bueno, el shaker y procedemos a formular, ¿no? Aquí, metiendo aquí. Y ya con esto, chicos, y el entrenamiento, digamos que engaño aquí al hambre. ¡Nos vamos! Dentro de todas las asignaturas pendientes que tengo con este torso de prepuber está la espalda. ¿Por qué? Porque yo he marginado mucho a la espalda, llevaba mucho tiempo sin entrenarla. Por lo cual los martes hago espalda y hombro, pero ejercicios de aislamiento, porque el hombro lo entreno 2 veces a la semana, un día ejercicios de aislamiento y otro día básicos. Luego llegaremos. Me estoy intentando llevar bien con el remo con barra ejercicio, que me parece muy bueno, pero ejercicio que siempre he odiado porque estoy más incómodo que tú conociendo a tu suegro por primera vez. ¿Verdad? Momento más incómodo, imposible. Que tú le des el pensamiento y el suegro piensa en plan cuando te da la mano. Así que este es el subnormal que se está trincando a mi hija, ¿eh? ¿Sabes cómo te digo? Es que es verdad. Yo siempre que he conocido a un suegro siempre pienso que él piensa que yo me estoy trincando a su hija y que soy un gilipollas. Igual pienso demasiado, puede ser. El remo con barra es un ejercicio muy incómodo, pero me estoy intentando llevar bien con él porque realmente creo que me puede dar un poco de alas, ¿vale? Vamos a dejar de ser un triceratops para ser uno de esos dinosaurios que volaban, que obviamente no me acuerdo cómo se llaman.
Inciso, para la Fiscalía de los Pesos. Estoy retomando el gimnasio clásico, llevo 2 semanas en superávit, calmaos. Quiero tener una progresión sin complicaciones durante unos cuantos meses. Por lo cual, con los pesos voy muy fácil. Vale, que va a aparecer alguno y va a decir, ¡qué poco peso! Claro que sí, y no ves cómo lo muevo. Si lo muevo eso como si fuera una toalla, hombre. ¿Por qué? Porque estoy muy fuerte. No, coño, porque es poco peso para mí también, pero quiero una progresión lineal sin complicaciones durante por lo menos 1 mes y medio. Luego ya meteremos cosas más sofisticadas. 2049. Tengo aquí mucho por aportar. Cambio, estoy incorporando unos nuevos hábitos que le llamaremos los mimos de papá zorro. Me estoy cuidando mucho en todos los niveles. Digamos que estoy incorporando todo aquello que pueda mejorar mi entorno hormonal y mi estado anímico. Dícese paseos por la naturaleza, dícese exposición solar, dícese meditar, no, porque de verdad que yo no puedo meditar, pero cualquier cosa. Tengo la suerte de tener un río muy bonito, el típico río como salvaje de la montaña, que ahora dirás tú, ¿todos los ríos son salvajes? Sí, seguramente sí. El típico río, pues como de montaña, ¿no? De película. Pues lo tengo a 10 minutos andando de mi casa. Sí, tengo mucha suerte, tengo que darle más uso, sí. Entonces estoy incorporando los baños helados en dicho río como mínimo 2 veces a la semana. Queremos ir ahí. Y sí, a finales de septiembre ese río está bastante frío. De hecho, en verano está bastante frío. Y sí, quiero incorporar este hábito incluso en invierno. ¿Me has escuchado bien? Me voy a bañar en ese río en enero, en diciembre, en todos los meses fríos. Mirad, chicos, para que veáis que no os estoy mintiendo, son las 3 y 20. Tenemos 19 grados en Logroño a esta hora y estamos en Marte. No hace frío, pero créeme que el agua está bastante fresca. Esto se puede considerar método Wim Hof casi, ¿eh? Yo, aparte de ser vasco, en el pasado practiqué el método Wim Hof, que es como una exposición gradual al frío para obtener ciertos beneficios. Eterno, hacerte eterno, eternamente bello. Después del río me pongo la comida y se te queda un cuerpo como muy agradecido, ¿no? Como que entra muy bien. Y después del bañito tenemos para comer, eso es pechuga de pollo con queso, jabarti, este de lonchas, fundido, esos tomates, esos son pimientos y hay un poquito de champiñones. Bueno, se ve más o menos así. Con una tortita de arroz y esto es omega 3. Y de postre tenemos 160 gramos de piña. Y os voy a enseñar aquí la aplicación que está consiguiendo que papá zorro coma como debe. Es MyFitnessPal, esto no es una promoción, pero francamente le debo la vida a esta aplicación porque está consiguiendo que no me ponga gordo, sino que haga un volumen, era 167 aprox, un volumen como Dios manda, 83 calorías, perfecto. Hoy llevamos, el objetivo son 2780 para hacer un volumen controlado y nos quedan 1473. Bien, 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 bien. De verdad, ¿eh? Esta aplicación está consiguiendo que coma lo que debo comer y no como un vasco animalico. Vamos a darle. A trabajar, chicos. Jornada laboral casi nocturna y no me dan, no me pagan esto, como se dice, horas extras iba a decir. No me pagan el plus de nocturnidad.
Hola, señores, ¿cómo estamos? Stewie, has llegado el primero a la meta, pero con mucha diferencia. Espérate, que no estoy enfocado. Espérate, el drama del enfoque. Me cago en la cámara esta y la madre que la trajo a este maravilloso mundo. Hola, Itana. Hola, Sakana. Hola, Tri. ¿Qué tal, Trix? ¿Cómo estamos? Como he comentado anteriormente, entre mis mimos está la exposición solar, entonces por las mañanas muchas veces me tomo el café recibiendo los primeros rayos del día. O sea, si yo estoy en casa, estoy ahí con el ordenador haciendo cosas, veo por la ventana que ha salido un poco el sol y como una lagartija subo y me pongo ahí un ratico. Todos los días intento recibir un poquito de sol. Yo los miércoles practico halterofilia y lo hago por la tarde después de comer. Como ese miércoles hizo muy bueno y salió un solecito muy rico, me fui otra vez al río salvaje a tomar el sol, pero en plan todo el cuerpo. El sitio perfecto para tomar aquí el buen solecito. Ahí le tenemos. Son la 1:01. Vamos a estar aquí hasta las 2 aproximadamente. Luego me daré un bañito y a comer. Y veis aquella lata en el fondo del río porque algún guarro no tiene respeto por la madre naturaleza. Pues luego la recogemos. No, Coca-Cola, creo. ¿No? Cerveza. Ya les vale, ya les vale. Luego me la llevo, la mochila. La tenemos ahí, escondida. Por si viene alguien. Venga, chicos, vamos a darnos un chapuzón. Tenemos para comer, chicos, estos se llaman nidos de huevo y nidos de verduras del Mercadona. Lo que pasa que lo he tenido mucho tiempo ahí cociendo y ha perdido como el verde, ¿no? Eso se supone que es verde, porque ese es el de verdura y ese se supone que es el de huevo. Vale, esto, que son 150 gramos en crudo, piña, naranja, nueces y omega 3. Comida a full de hidratos, lo sé. Luego me tomaré un batidito antes de entrenar, así que no pasa nada. Todo controlado. Buen apetito. Después de estar otra vez en el río salvaje durante 2 horas aproximadamente, comí y me fui a entrenar, por lo que te he dicho antes, halterofilia. Os cuento un poco, llevo como un mes sin hacer halterofilia o más de un mes por tema de lesiones. ¿Qué ha ocurrido en esta maravillosa vida que nos contempla? Que la halterofilia en mi vida va a pasar a un segundo plano, por lo cual voy a hacer mucho din-dan de gimnasio clásico y halterofilia solo voy a hacer un día. ¿Por qué? Porque me da pena dejarla del todo, entonces con un día más o menos voy a mantener lo que humildemente sé. Y ese día va a ser los miércoles.
Dicho esto, no sé cómo me encontraré después de un mes y pico sin entrenar. Supongo que ya no tengo molestias, no me duele nada. Pero bueno, empezaremos suave. Entonces, los miércoles, día de halterofilia y día de, bueno, algunos juguetitos. Ya veréis por qué digo esto. Algunos ejercicios un poco como medievales casi, ¿eh? O sea, es maravilloso. Ya veréis. Cosas como casi de Strongman, ¿eh? O sea, espérate, la rotonda aguanta el trípode, ¿eh? Me he montado aquí un trípode que ni MacGyver. Aguanta bastante bien, ¿eh? Venga, chicos, nos vemos en el box ahora. Que no me recupere del todo, yo no voy a poner peso el haltero. Y para el zorrete que no se haya enterado últimamente, yo antes practicaba haltero al 100% y no iba al gimnasio, y ahora he hecho un cambio aquí de decisión y el haltero pasa a un segundo plano un día a la semana, pues para mantener lo poco que sé y no perder lo que humildemente aprendí, y estoy más focalizado en la hipertrofia. Para hacer aquí una mutación, ¿vale? Entonces, entreno 4 días en el gimnasio y un día haltero. Después de los jerks, hice como una especie de circuito donde, si te fijas, hago el trineo con cuerda con nada de peso. Solo el trineo. ¿Por qué? Porque como tengo el bíceps jodido, estaba metiendo como sangre, ¿vale? Y de hecho, estaba como intentando hacer movimientos muy amplios para estirar precisamente el bíceps. Entonces, a ver, eso no lo cuentes como entrenamiento, lo hice como bombeo, como terapéutico. Después metí paseo de granjero con muy poco peso también, porque lo utilizo para mejorar la salud postural. Te animo a que lo pruebes, ¿eh? Si estás rotado, vas a notar que después de hacerlo, estás como fenomenal. Entonces nos vemos mañana, horario normal, todos juntos, y bueno, pasad una buena noche, descansad mucho y que mañana tengáis un día fabuloso y a luchar por vuestros sueños húmedos y secos. Hasta mañana, chicos. 1, 2, 3. Bendiciones, descansen mucho. Chao, abrazacu. Esto es lo que queda después de un directo. Lo suelo dejar un ratito porque me transmite un poco como de paz, ¿no? Las luces estas, el letrero y el Street Fighter. Después de los directos, chicos, suelo meter la recena, que es bastante generosa, ¿eh? Me han sobrado aquí bastantes calorías. Y hemos metido 40 gramos de crema de cacahuete, queso fresco batido, un cazo de proteína y 100 gramos de piña. Después de los directos suelo meter la recena porque, claro, si los directos empiezan como a las 9 y cuarto, yo tengo que cenar como a las 8 y media, por lo cual al acabar a las 11 y algo tengo un poco de hambre. Aprovecho para meter la recena y a dormir. ¡Ay, se la ha comido! ¡Chaval! Yo soy la acusada de la lluvia, sí. Estamos ahora jueves, que es el momento en el que estoy grabando, aunque tú lo verás el viernes. Siempre antes de grabar me rapo la cabeza y me arreglo la barba. Digamos que le quito un poco como de densidad, ¿no? Y le meto los retoques con la cuchilla. Le quitamos un poco de espesor a la barba, que me crece muy rápido, ¿eh? 2.5, que a veces me preguntáis. Y además se quitan un poco las canas estas, que me cago en la leche bendita. Me han salido unas canas blancas aquí en la barba. He tenido una barba negra. Y ahora me dan años, ¿sabes cómo digo? Agüita calentita para ablandar un poco lo que viene a ser la piel, ¿no? ¿Sí? Y le pasamos cuchilla. Le damos forma a la barba. Sobre todo la parte de abajo y por aquí. Cuidado, que esto quema mucho, ¿no? Esto quema demasiado. Joder.
Jueves es un día que nadie lo esperaba porque la profecía dice que Papá Zorro no tiene brazos y no los va a tener jamás. Entonces estamos luchando contra la profecía porque el jueves es día de hombro, básicos y brazo. Sí, sí, es un día al completo para los brazos. Y yo, señores, lo siento muchísimo, no quiero pecar de optimista, pero la profecía nos la vamos a pasar por donde yo te diga, porque estos brazos van a mutar y tengo la certeza de que van a responder muy bien. Porque vamos a ver, la profecía, la leyenda se creyó en torno a que yo no tenía brazos, pero es que yo no entrenaba los brazos. Te explico. Llevo 2 años practicando halterofilia, no hacía brazos, pero cuando entrenaba en un gimnasio clásico yo odiaba hacer brazos. Resumiendo, que yo nunca me he tomado en serio el entrenamiento de brazos. Ahora voy inyectado en codicia, voy con un cuchillo en la boca. Me voy a vengar de todos los que dijeron que mis brazos no iban a cambiar. Es curioso porque me propongo mutar mis brazos y justo me lesiono el bíceps. Aún así he encontrado la manera de poder entrenarlo sin muchas molestias. Lo que más me duele es supinar. Si voy neutro no me duele mucho y con la barra Z no me duele demasiado. Un día a la semana limpio la casa a fondo porque aparte de darme cuenta que necesito un horario, necesito también la casa un poco despejada, un poco ordenada y un poco limpia. ¿Por qué? Porque si no, mi salud mental se va a las catacumbas. Para ser creativo, para estar bien anímicamente, necesito tener todo un poquito más decente. Entonces me he vuelto un amo de casa y le meto una limpieza a fondo. Vale, ahora os voy a enseñar 2 compras que hice y el porqué de dichas compras. Me he comprado una silla que cuesta 1.400 euros y sé que estaréis todos ahora en plan, ¿cómo puede valer una silla tanto? Pues porque en la vida hay de todo. Pensarás que es una locura, pero para mí no lo es y te lo voy a explicar. Mi trabajo básicamente es estar creando contenido encima de una silla, ya sea directos, ya sea editando. Si yo tengo una silla de mierda, me duele la espalda. Si me duele la espalda, tengo el estado anímico peor, tengo menos ganas de trabajar y no estoy contento. Si tengo una silla mala, me duele la espalda, estoy peor y soy menos productivo. Me compro una silla buena, muy cara, estoy bien, estoy contento, soy productivo, amortizo la silla y gano más. Señores, es una inversión, joder. Pero aún así habrá gente que me critique por comprarme una silla a mí. Habrá gente que me critique por hacer uso de mi dinero legítimamente. Señores, sé lo que hago, coño. Tienes que reconocer que parece una silla del 2049 y viene de la NASA fácilmente. Luego también me he comprado una máquina arcade. Me ha costado también unos 1.500 pavos. Y esto sí que es un poco más cuestionable, ¿vale? Esto no es para la salud postural, obviamente. Esto es como decoración. Sí, te explota la cabeza. Sí, lo sé. Me lo he comprado como decoración para los directos porque quería tener un setup legendario. También es una inversión, si lo piensas bien. Lo que pasa que esta es más cuestionable, ¿vale? Pero bueno, señores, es lo que hay. Hoy es viernes y el pollo lo sabe. Estamos en el viernes, señores, y toca otra vez pecho y espalda porque es como una especie de recordatorio para tocarlo 2 veces a la semana. Pero antes de pecho y espalda hago pierna con énfasis en la cadena posterior. El lunes, cuádriceps. El viernes, cadena posterior, más o menos. Estoy incorporando sentadilla con barra baja porque sí que es verdad que es un ejercicio muy completo, pero yo considero que la barra baja quizás tenga un impacto ligeramente mayor en la cadena posterior. 2049. Luego meto peso muerto rumano en multipower y sé que existe la fiscalía de la multipower, pero os tenéis que calmar. Para algunos ejercicios
viene muy bien. Y para mí en concreto, en el peso muerto rumano, yo me siento más cómodo y no veas cómo me estira eso, que parece que va a reventar. Hay una cosa que meto al final de este entrenamiento que yo le llamo escalera. Como ese día toca pecho y espalda, termino buscando una congestión máxima. Digamos que hago una dominada, un fondo. Dos dominadas, dos fondos. Tres dominadas, tres fondos. Cuatro dominadas, cuatro fondos. Y así hasta que te pongas a llorar. Y es como el postre. Y va muy bien, la verdad, ¿eh? La ropa que utilizo en los entrenamientos es de mi nuevo patrocinador, una marca de ropa llamada Bifitbus. No confundir con Bifidus. Se están portando muy bien conmigo y estoy bastante contento con ellos. Tenéis el código PAPÁZORRO por si queréis comprar vestimenta zorri. Tienen pocas prendas porque acaban de salir al mercado, pero dentro de poco irán sacando, pues digamos que nuevas colecciones y tendremos mucha vestimenta zorri. Yo solo te digo una cosa, si me queda bien a mí, con este torso prepuber, le queda bien hasta tu abuelo. Como ahora vosotros estáis en el viernes, pero yo esto lo estoy grabando el jueves, presupongo que en estos momentos Papá Zorro estará editando el vídeo a toda hostia para que lo tengáis el viernes a la noche. Hemos hecho aquí una especie de agujero negro en el espacio-tiempo. Son las 8 menos cuarto aproximadamente y vamos bien. Solo queda esto por editar. Vamos bien si YouTube no da ningún tipo de problema. Veremos. ¡Nos vamos! Muchísimas gracias, chicos, por vuestro apoyo. Muchísimas gracias si me apoyáis en este nuevo cambio donde voy a traer más contenido personal. Os vais a hartar de mí y vamos a ver una mutación, pero no solo física, sino como persona. Vamos a ir a Marte si hace falta. Chicos, de verdad, muchísimas gracias, necesitaba un cambio y este es el cambio que necesitaba. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.